Ay. Un saludo a todos mis amigos, somos El Espectador, yo soy Lola Cortés. Bendiciones. Lola, qué gusto estar contigo, cada vez más seguro, Teatro en Corto, cada vez más reivindicado. Afortunadamente estamos muy contentos en esta gran temporada aquí en Nápoles, Yosemite 40, entre Insurgentes y Dakota. Empezamos esta temporada, creo que es la número 26, y estamos de jueves a domingo, obras de 15 minutos, contentos de que esté lleno el teatro, esté llena la casa. Tenemos nuevos escritores, nuevos actores, actores que ya han estado con nosotros, en fin, se van a encontrar con una temporada maravillosa. Lolita, tú eres una autoridad en el teatro y más en el teatro musical. ¿Cómo ves el teatro actual? Muchas figuras llegaron. Antes se contaba con los dedos de la mano Lolita Cortés nada más, y ahora ya hay muchas jóvenes en el escenario. Hay mucho. Tenemos muchísimo talento y siempre lo he dicho, afortunadamente la gente ha creído, los productores se han abierto más espacios, muy grandes, pequeños, un cuarto, una esquina, un foro, un teatro de 80, hay de todo, vale la pena. Tenemos teatro de lunes a lunes, así que vengan a México y disfruten del teatro. Las obras de Teatro en Corto será una entrada para también hacerlas con el teatro tradicional, muchas de las historias. No lo sé, hay algunas, hubo una, creo que se hizo en teatro tradicional, pero hasta ahorita no he sabido de alguna otra. Pues gracias por apoyar al teatro mexicano y que siga este proyecto. Muchas gracias.